Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo. Gracias a todos los que están por aquí. Les cuento que creo que soy bastante chismosa. He visto chismes en YouTube estos días de gente que ni siquiera conozco. Amigos, ayúdenme. Vamos a comenzar entonces, porque estaba yo en mi para ti adulto, o sea, en las noticias de Google, cuando me di cuenta de que Timothée Chalamet es llamado la nueva celebridad de Hollywood. Bueno, esta sí, la celebridad, porque encima que está en Hollywood, sí es. La cosa es que ya va a salir su nueva película, pero los comentarios vienen porque el Timothy es el nuevo Willy Wonka, del señor ese que tiene su fábrica de chocolates. Sí, el mismo que hizo Johnny Depp, y nosotros sabemos que Johnny Depp hizo un gran trabajo, así que vamos a ver si llegamos a olvidarlo con la actuación del Timothy. Otra promesa de la actuación puede ser el Noah Beck, porque amigos, ya salió su capítulo que grabó en Nickelodeon. Está en mi Instagram por si quieren verlo, todavía sigue ahí, ya que no queremos que Nick nos bloquee, ¿verdad? Have you met my new girlfriend, Mallory? Yuya nos muestra las manitas de su hijita Mar. Dice, Mar ya está en la tierra y yo en las nubes. Está recontra enamorada de su hijita. Ustedes sabían que Lani Glam tenía un grupo donde conversaba con sus seguidores, pero no solamente conversaba, porque le gustaba un poquito rajar de sus amigos más cercanos. Ha contado historias como que se ha besado con Rod Contreras. De los que me han besado, sí creo que es el número uno. Hablamos de Rod, le ponen. Se ha molestado también con Kenia, y encima que compró sus labiales, dice. Ha filtrado números de sus amiguis tiktokeros. Dicho grupo se filtraron números de Juan Dios Pantoja, Kimberly Loaiza de Supertrucha, Mario Barrón y Edwin Mendoza. Y encima filtró el proyecto de Daniela Rodríguez, que dice ser su amiga. Imagínense. Sí, lo iba a maquillar, porque aquí entre nos, no le digan a nadie, pero ella tiene una marca de maquillaje. Ella va a sacar una paleta de maquillaje. Y hace mucho habíamos dicho de que íbamos a dar un video para mi canal cuando sacara su paleta de maquillaje. Lo peor de todo es de que me imagino él confiaba en sus seguidores o en la gente que está en ese grupo. Y lo terminaron traicionando. Ahora, ¿qué le dirán sus amiguis a él por estar filtrando ese tipo de información en chats? Se le viene la noche a Lani Glam. El Rauw Alejandro y la Rosalía tienen un romance que todo el mundo quiere, por lo menos a gusto. Jiménez dice que quiere algo así. Es que están bien cutes juntos. El problemaza de Samuel sigue latente. La cosa es que se acuerdan de ese chico que se llama Luis Alavé. Yo sabía que se llama Álvarez, pero nosotros acá le decimos Luis Alavé. Pues resulta que por fin dio las pruebas que todo el mundo le pedíamos. Y sí, amigos, el Samuel le escribió con chats y todo. La verdad no estaba muy seguro sobre si el sacar las pruebas, pero pues ahí va. Antes de todo les quiero decir que yo todavía no cumplo los 18 años. Aquí fue cuando me enteré que me siguió. Luego hablamos, todo cool, todo normal, como les había dicho. La conversación la puse en incógnito, pero yo como me saqué de onda, le tomé foto. Y pues para toda la gente que quería y estaba buscando pruebas, pues ahí están sus pruebas. A la B. ¿Qué? Te vi en Cabos, perdona si parece raro, pero creo que estabas en mi hotel y te reconocí en TikTok. Uy, qué raro. No creo, yo estoy en mi casa, le dice el chico. Ojalá estuviera en Cabos. Y luego le envió un TikTok donde le decía que se le marcaba mucho la sorpresa. Amigos, la cosa es que él enfatizó que era menor de edad, ¿no? Y que Samuel estaba enviándole ese tipo de cosas. En los comentarios le empezaron a decir, no, pero si ni siquiera pareces menor de edad. Y él contestó. De verdad no puedo creer cómo el acoso hacia los hombres está tan normalizado. Para empezar, la sexualidad no es nada malo ni nada de lo que no se pueda hablar antes de los 18 años. Por otra parte, lo que no está bien es que un adulto esté insinuando o diciéndole cosas así a un menor de edad. El contenido que cada quien haga no te da el derecho a faltarle respeto. Ok, vamos a decir que no parece menor de edad. Vamos a decir que tiene 20 años. ¿Pero por qué Samuel le escribe de esa manera? ¿Por qué Samuel le manda ese tipo de comentarios? Si no tiene pareja, no tiene que respetar a su pareja. Y pues el muchacho recibió bastante hate. Le han dicho que solamente sube eso por seguidores. Y manos, yo les digo que todo el mundo le estaba pidiendo que suba las pruebas. Yo le pedí que suba las pruebas. Tú también le pediste que suba las pruebas. Y cuando lo subió, ya, que quieres seguidores. Es más, te voy a ofrecer un trato para ver qué te parece. Si Samuel habla y dice que yo mentí en algo o algo me lo inventé,
En dado caso de que sea cierto lo que dijo Samuel, yo voy a cerrar todas mis cuentas. Un trato simple. ¿Qué te parece? Igual el Samuel no ha respondido. El Samuel está en la casa Thriller con las chicas, con Jimena, con Fernanda. Está en Los Ángeles, le llega la verdad altamente y Ostep no está con él. Pero ¿sabes qué, Ostep? Sácale provecho al asunto porque has aprendido a bailar. Ahora baila bien bonito. Y Samuelito, habla pues, coméntanos qué pasó. Porque esos mensajitos tan expresivos. Vamos a continuar y lamentablemente sí, amigos. Parece que Lamont con el Edwin terminaron. Ponen unos comentarios como: todo lo bueno tiene que terminar. Eliminaron fotos. Lo que das de corazón se queda cuando te vas. Hasta el amigo que tiene Mont, Cosuel, da a entender que con corazoncitos rotos que sí terminaron. Igual por ahí le ponen: creo que terminaron, pero todo esto es marketing. Y ella le dice: ¿y dónde lo viste? Ah, ya pues. Igual parece que terminaron por la distancia. ¿Qué vamos a hacer, amigos? No sabemos qué. Pues qué va a pasar. Cuando vuelves a mirarlo, no sé. Ahora sí se los digo de verdad, no sé. O sea, también la otra vez se los decía de verdad, pero también sabía que tenía lo del cabello. Entonces dije, bueno, lo voy a ver antes. Pero ahorita de verdad, literalmente, no sé. Estaban colocando este video donde las chicas estaban haciendo el tren de la cama y etiquetan a Mon porque le salió casi parecido y dice: no, mana, ¿qué te pasa? A mí me salió recontra chido. Como para ponerle un poquito de alegría en estos momentos a la pobre Mon. El Augusto está que le escribe y le escribe a su Nicole para que regrese. Le pone: qué divina, de repente me dieron ganas de estar en esas playas, ya ven. Y Nicole pues parece que sí va a ir a Labs. ¿Cuándo vas a LA? Yo necesito terminar unas cositas aquí en El Salvador y de ahí me puedo ir. Porque si me voy, va a ser por un mes o más. Así que es como que me voy a ir por mucho tiempo. Jamás me he alejado tanto de mi país, de mi pulgarcito. Así que por eso necesito hacer varias cosas aquí primero, ¿saben? Nicole se puso a hacer este tren de ese baile. Creo que el baile es argentino, si no me equivoco. La cosa es que yo, la verdad, amigos, espero que ya paren. Ya no quiero escuchar esa canción más. Estoy cansada. Bueno, la cosa es que esta chica lo hace y le dice: aprendí del mejor, o sea, de Augusto. Y no solamente lo estaba haciendo ella, sino también lo hizo Boggy con su amigo el Stevex. El Boggy dice: ay, pensé que no ibas a subir ese videíto. Pero el chisme viene en el comentario que le pusieron. Él tiene el verdadero flow y es argentino, por Augusto. No pidas ayuda a copias. A Agus le queda perfecto el baile. Y Boggy le responde: mejor mírate los videos de Stevex y verás quién lo hace mejor. A lo que Augusto responde: qué fan. Como que si es su fan el Boggy, pues. Entonces empezaron los comentarios. Tu fan lo hace mejor, le dicen a Augusto. El profesor siempre deja a sus alumnos brillar. Ay, el otro. Peleándose. Y siguió peleándose, ¿eh?, con los fans de Fer, supongo que son. Yo no veo el flow, le dicen. Ese viene para llevar, así que acá tiene su bolsita, vuelva pronto. Me gusta tu ex, y a mí me gusta usar cubrebocas en los ojos, cada quien con sus gustos. Aparte de Augusto, también le fueron a tirar a la chica de San Nicole, porque como hizo el baile, empezaron a decir de que Fernanda, la chilena, lo hace mejor. Igual ya Cosué ha dicho: ya, dejen de pelearse, el changuito lo hace mejor, mano, ya basta. Bueno, y Stevex hizo un comentario como que no le gusta que lo estén comparando con alguien. Y también dijo: entonces no puedo hacer un baile porque acá le ponen, ¿y se creen argentinos o qué? No puedo hacer un baile argentino porque si lo hago es porque quiero ser argentino. No, mami, estás muy perdida, me encanta ser colombiano. Amigos, una peleota por ese baile, de verdad, o sea, espero que ya salga de mí para ti pronto, por favor. Pero bueno, hay gente que también, fans de I Am Fair, que están siguiendo a Augusto, que han vuelto a seguirlo, ¿no? Y dicen: yo no sé qué hago acá, pero tienes bastante flow, ¿no? Y el Augusto le da la bienvenida, como para llevar la fiesta en paz.
La Nicole nos recalca que le gusta alguien alto, con ojos claros y tatuado, que no tiene que decir quién es ni para quién va. Mientras el Boggy no pierde tiempo porque también le comenta a la amiga de Fer, la Flavia, le dice, tú la tienes, con el mismo baile, ay por Dios, ya déjeme en paz. Pero sí, es ese baile y le dice, tú la tienes, y ella le pone corazoncito. Y estaba soltera, ¿no? No, dijo que estaba soltera, dijo que tenía un novio todavía. Con esto nos vamos a la segunda parte mientras me aprendo la coreografía de ese baile. No, por favor, ya regreso, ya no más.